sin riesgo la continuidad de los programas de desarrollo en Michoacán porque su estructura no depende de una sola persona, aseguró el secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Y hemos señalado que la estructura del gobierno está planificada de tal forma que en el caso de cualquier ausencia o sustitución hay una serie de mandos medios y desde luego cualquier persona que colabore en la dependencia de que se trate tiene una función específica y esto se tendrá que seguir llevando a cabo. En entrevista, el encargado de la política interna de Michoacán dijo que se le notificará al nuevo mandatario cuáles son los programas que requieren continuidad, pero será él quien defina la estrategia de aplicación así como la conformación de su gabinete de trabajo. Hay una serie de programas y acciones que desde luego requieren continuidad, de las cuales se le informará en detalle al doctor Jara, al señor gobernador, ya en próximos minutos, y ya él hará las valoraciones en su caso respecto de todos los que formamos parte del gabinete, y es una atribución legal constitucional que él tiene, el que con toda libertad pueda hacer las remociones y designaciones que mejor estime pertinentes. Aguilera Garibay calificó al gobernador sustituto como un michoacano destacado cuyas acciones serán a favor del desarrollo del estado. Sí, digo, hablamos de un michoacano destacado con amplia trayectoria, reconocido prestigio, y en este sentido, desde luego que las acciones que él encamine indudablemente que son en beneficio del estado. Marco Vinicio dijo él y todos los funcionarios estatales permanecerán en su dependencia hasta que el gobernador sustituto los requiera. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.